tell me, can't say. Tell me, 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 tell me, what does it mean? Okay. Okay.
Thank you.
Hip hop, dee doo, 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 dee
de la mañana, 4 minutos. Hace 13 horas que comenzó esta maratón. En este momento en las bandejas está Cristian Albornoz y Gustavo Alsina, que la están rompiendo. Y hace 13 horas que estamos acá esperando por más DJ, como aquí el amigo Jorge Schloss. Hola, buenas noches a todos. Bueno, emocionado, lindo, juntarnos con amigos, con gente que quiero y disfrutar de esta pasión que nos gusta tanto, compartir la música con toda la gente que queremos. Yo estoy como, vengo a entregar mi corazón. ¡Qué lindo! Y yo les creo que es así, porque realmente esto es una reunión de amigos, solo que la estamos transmitiendo, fue abierta al público. Son DJs que cuando se juntan hacen eso, ponen música, comen, charlan. Bueno, acá solo están poniendo música. Bueno, vamos a tratar de hacer que la gente se divierta, que pase un lindo momento y bueno, a disfrutar. Jorge, por ahí me encontré con algunos que me preguntaban, ¿Jorge es el que estaba en Mirage? Sí. Exactamente. La gente. Bueno, yo, fueron los mejores años de mi vida fue Mirage en Palomar. Una para mí de la mejor discoteca en la que yo trabajé. Después estuve en Joan, fui a la vereda de enfrente, anduve por San Martín, por varios lugares. Muchas discotecas, muchas. Bueno, y hoy lo vamos a disfrutar en esta maratón que hasta las 4 de la mañana no para. Estamos en el Dato Casa Bar, Volta 352. Venite, todavía te caen un par de horitas. Viendo, vengan para acá, dale, che. Ahora vamos a hacer el pasito. There's no escape, there's no way out, I won't let ya.
Excelente este set, también nos dejó con la lengua afuera. DJ, déjamelo tocar. No, el último vinilo siempre quedaba para el que venía después, ¿no era así? ¿No era así? ¿Regalito? Bueno, tremendo lo que se bailó, tremenda esta maratón, ya llevamos 13 horas, amigos. 13 horas nosotros aquí, 13 horas la gente que nos está mirando a través de Twitch, a través de YouTube, nos escucha también a través de www.club80radio.com.ar, a través de www.psradionet, ¿no? Radionet, psradionet.com. Ok, acá los chicos ya terminaron, así que ya se está preparando el próximo DJ. Al final nadie quiere dejar la cabina, nos dimos cuenta, ¿no? Les cuesta a los DJ dejar la cabina, me parece. Lo vemos en Disney. Gracias por los servicios prestados. Muy lindo, pero la gente quiere seguir bailando. Ahora viene la cumbia, viene el pingüino. No seas malo. Ya ahora no van a bailar más. No sé, hoy Walter Marino nos prometió murmullo descuidado y al final se fue y nunca puso los lentos. ¿Vienen los lentos? ¿Vienen los lentos? No. ¡Se vienen los lentos! ¡Esa! Jorgito Fanquero. ¡Ah! Te metieron presión ahí. Lo que tiene Jorge igual es que nos sorprende. Él puede poner tanto funky, pero como se los puede ir para arriba. 2000. ¡Arriba las palmas! Claro, y ahí terminamos en la cumbia. ¡Cachita va a sonar! Todavía nos quedan varios DJs, ¿no? Todavía sigue la lista. Sí, bueno, todavía no pasaron los hermanos Moreno. Marce. Che, Albornoz, ¿cómo anda el lavarropas este? Que no sé. La chupa sí anda. Albornoz, venga, por favor. Ahí ya está. Este es el momento, bueno, donde van a tomar algo fresco. Van y vuelven. Los chicos de la barra no dan abasto. Están todavía sacando pizzas, hamburguesas, papas fritas, tragos. Papas fritas. Hay gente que se vino hoy temprano, se volvió a la casa, se pegó un bañito y volvió. La estoy viendo yo llegar, sí, mucha gente. Sí. Un tema para que tomen algo y arrancamos. Ok, cuando usted me diga, hacemos la cuenta regresiva. Pone en punta. Y cuando lo diga Jorge Schloss. ¿Lo dije bien? Schloss. ¿Va? ¿Contamos? 3, 2, 1. ¡Se larga!
trencito de la locura. Oh,
shoot it for. I'm your main target, come and help me ignite. Love struck, holding you tight. Hold me tight, dog. Let me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react. Estamos casi en el tramo final de esta maratón retro que comenzó a las 12:30 del mediodía
Ya son como las 2 de la mañana, ¿no? 2 y monedas deben ser. Ya hace más de 12 horas que estamos bailando, puro clásicos. Ahora Jorge Slosh en las bandejas, pero yo ya estoy con los hermanos Macana. 2 y 5 de la mañana, exactamente. Acá estoy con Dani Moreno, con Robert Moreno, los que cranearon de algún modo esta maratón. La excusa era verlo a Robert, que hacía mucho que no los veían, sus amigos. Se juntaron y aquí estamos. La verdad que estoy muy contento, no puedo creer la convocatoria y no puedo creer que tanta gente haya aceptado sumarse a esta locura que realmente para nosotros iba a ser una juntada, siempre cuento lo mismo, iba a ser una juntadita de Chris, yo y nuestros amigos. Y claro, nos pasa siempre, son 5, 10, 15, 20, fueron 30 DJs ahora. Alguno que otro no pudo venir, pero el número final, 30 DJs. Entonces, claro, eso te despierta una satisfacción, porque hay gente que entonces realmente valora lo que se está haciendo. Esto no tiene ningún fin de lucro, no tiene nada, cero, y todos vienen de onda porque entendieron el concepto del evento. Así que yo con Cristian estoy agradecido, y con vos y con toda la gente, porque entendieron el concepto, van para adelante y le ponen hasta el último aliento, así que muy feliz. Aparte, me imagino para vos reencontrarte con tus amigos y con tu hermano en la cabina. Exactamente, bueno, con mi hermano es una emoción siempre, porque nosotros de chicos nos pasábamos no una maratón, eran dos maratones juntas, solo, mezclando todo el día, era un vicio total. Entonces, claro, cada vez que puedo, cada vez que vengo, por eso intento un ratito que hagamos, aunque sea lo que hacíamos cuando éramos chicos. Así que nada, es recordar esos momentos. Dani, se te ve en la cara la felicidad. No, primeramente por los DJs que estuvieron tocando, para mí es un honor, y sobre todo tocar con el que me inició en esto, de una mezcla de emociones que estoy a punto de llorar, por eso no quiero hablar más. Me encanta esto, de que se junten como si volvieran a ser adolescentes, niños en la cabina. ¿Van a jugar un rato ahí con los discos? Totalmente, totalmente. Sí, como cuando éramos chicos. Ya lo saben, entonces. Estos hermanos, ahora la música que van a poner, si a ellos los llena de felicidad, a nosotros seguimos disfrutando un ratito más de Jorge Slosh y esta maratón que no para. Sigue, 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 sigue. Yeah.
for this lifetime. You can be my pastime. Here are the rules of our play. In it together till I know you better. Darling, darling, now what do you say? We'll be right back.
something. Let me tell you something. Let me tell you something. Let me tell you something. You've got to get down. We'll be right back.
la mañana, ya estamos en el tramo final de esta maratón que comenzó a las 12:30. Estoy con Marce, el DJ, el encargado de cerrar la noche, pero fue el encargado de abrirnos las puertas de este lugar, tu hermoso bar. Me encanta, gracias por recibirnos. Y contame un poco de vos, de este lugar. ¿Hace cuánto que lo tenés? ¿Cómo funciona? Bueno, estamos acá en el Dato Casabar. Gracias a todos por venir. Impresionante la música que escuchamos hoy. DJ de primer nivel, vos. Las transiciones impecables. Así que bueno, muy feliz. Bueno, el Dato Casabar funciona de martes a domingo a partir de las 5 de la tarde. Siempre abrimos tratando de poner un poquito de cultura en cuanto a la música. Así que bueno, muy feliz de tenerlos acá. Gracias, gracias Marce. Y la verdad que hoy se abrió una puertita, me parece grande. Sí, porque vamos a volver cada vez que querramos comer algo rico, tomar algo rico y encima escuchar música, buena música, sé que acá lo vamos a encontrar. Muy bien, es la casa de ustedes, así que cuando quieran. Bueno, ahora te toca cerrar esta gran maratón. Vamos con todo. Ah, no, vamos, pero vamos con todo. Sí, que no, vamos. En las bandejas, ahora Dani Moreno. Estaba con Robert Moreno, que la rompieron. Y esto todavía no termina, nos queda una horita más. Seguí conectado a la Maratón Retro. I'm a heartache.
aplauso para Dani Moreno, para Robert Moreno. Terrible set, terrible set. Bien arriba, como si fuera, no sé, a 2 de la tarde. Estábamos todos bailando todavía ahí. Increíble, increíble esta noche que vivimos, esta maratón, esta retromaratón, como recién conversaba con Marce. Realmente fue una jornada increíble. Cada uno de los DJs desde las 12:30 del mediodía que fueron pasando a lo largo de estas horas, cada uno con su estilo, con su género, sin repetir temas, alguno que otro ahí, si tiene el oído muy finito se dio cuenta, pero si no, creo que todos, cada uno trajo un disco, lo puso y nos hicieron bailar. Viste, él quiere estar en la cabina, él quiere estar acá, él quiere... Ya está, Jojito. Bueno, nos queda el cierre con Marce, que fue... Mirá, mirá cómo es esto, ¿no? Él va a cerrar esta noche, pero recién lo decía, fue el que nos abrió las puertas para que nosotros podamos llevar adelante este evento, para que podamos hacer esta maratón que viene craneando Robert, Cristian Albornoz, también está el amigo Ale Lucero, Ruby también. Bueno, están todos ahí detrás de esto y habíamos tenido un pequeño percance con los lugares. Marce dijo, vengan acá. ¿Fue así, Cristian? Vení. Ay, antes que nada, quiero un fuerte aplauso para Jimena Villanueva, que llevó todo el evento adelante. No merece. Después ella dijo todo. Marce, un genio que nos abrió las puertas de su casa para que nos sintamos bien y la verdad que nos sentimos más que bien. Marce, gracias de corazón. Y ahora sí, llegó el turno. Entonces, por favor, venga a la cabina. Llegó el turno. Va a tocar una. Lo que es esa batea. Gracias a todos los que vinieron desde temprano, que se quedaron hasta el final, a los que pasaron un rato, vinieron y a los que estuvieron conectados a través de YouTube, a través de Twitch, a través de Club Radio 80 también, ¿no? Estuvieron conectados y a través de PSN Radio. PSN Radio. Trajo disco como para poner música hasta las 7 de la mañana este muchacho. Es lo que dicen acá los muchachos. Y bueno, es su bar. Él dijo que va a cerrar, ¿no? ¿A qué hora? A partir de este momento y hasta que se le acaben los disquitos. Marce. ¡Oh! Tranquilito, Marce. Thank you.
Y las palmas.
Si no hacen palmas, Marcelo apaga todo y nos vamos, ¿eh?
once again will the renegade master. These four damager, power to the people back once again will the renegade master. These four damager with the ill behaviors back once again will the renegade master. These four damager, power to the people back once again will the renegade master. These four damager with the ill behaviors back once again.
they move, cause that's what they say, but I can't prove. So turn it up again and when we move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I put you in my arm and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco. Put me on. Para Marce, para DJ Marce, un gran viaje por los 90, increíble, increíble. Viajé por mi secundaria, la Hot 107 y medio, unos hitazos que sonaban por acá, Kanaki, pasito Kanaki, los que son de acá del oeste entienden esto. Bien tribal, sí, sí. Bueno, Marce, gracias. No, ustedes. Realmente. Nos sorprendiste con este cierre ahí arriba. Bueno, increíble. Bueno, se lo merecen todos ustedes. Bueno, gracias por haber venido, Chris, Robert, vos, Kelly, ¿qué tal? Así que bueno, nada, contento. Que se repita, ¿no? Ese. ¿Cuándo se va, Roberto? ¿Eh? ¿Dónde está Robert? ¿Dónde está? Robert está comiendo, me parece. Robert, ya quieren una maratón antes de que te vayas, de despedida. Una maratón de despedida podemos hacer, ¿no? Una despedida, a mí me gustaría, sí, no sé qué opina acá la gente. Mañana votamos. ¿Sí? O sea, votamos para la despedida, no se asusten. No se asusten, no es el otro, porque no estamos, no es momento de hablar de votaciones. No, es verdad. Es verdad, no importa, no importa. Votamos a ver si le hacemos o no una despedida a Robert como se merece acá con DJs, amigo, musiquita. Obvio, dale, dale. Yo los espero como siempre en su casa. Bueno, gente, quedan todos invitados. Ya saben, los que anden por zona oeste se vienen a aquí a del dato. Ya estoy en varias de mis últimas. El dato. Le salió el gato, ¿viste? El dato. Acá lo dice. Casa Bar, Volta 352, San Antonio de Padua. Muy bien. Gracias, Marcelo. Fuerte el aplauso. Nuevamente. Fuerte el aplauso para todos ustedes. Gracias, 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 porque como siempre decimos con Cristian, esto no sería posible sin ustedes. Nunca, jamás sería posible sin ustedes, porque son el motor de esto. Cada vez que él, Robert, cualquiera cranea algo para hacer, siempre es pensando en ustedes. Y como hoy lo dijo también Robert Moreno, esto fue así, sin fines de lucro, ¿no? O sea, la idea era pasarla bien. Y creo que la pasamos excelente. Gracias a toda la gente conectada a través de YouTube, de Twitch y ¿qué más, Albornoz? ¿Ya está? ¿Estamos para irnos? ¿Sí? Por ahí en el Twitch alguien pedía. Hay un tema que es el que caracteriza. Thank you.
Aparte de Mancusto, ¿viste?